Nuestro texto se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18. Apocalipsis, capítulo 18. Dice Apocalipsis 18:1. Después de esto, vi a otro ángel descendiendo del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Y oí, dice Juan, otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella, versículo 6, como ella os ha dado. Pagadle el doble según su obra. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Por cuanto ella se ha glorificado, versículo 7, ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, yo no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Este anuncio es un anuncio solemne, es un anuncio fuerte. Fíjense que está hablando de una caída, pero una caída terrible que tiene consecuencias terribles para los que estén en Babilonia. Pero Dios, antes de anunciar esa caída y esa destrucción, porque dice que le van a caer las plagas, que va a venir destrucción, que va a venir hambre, llanto y muerte, y que va a tener que tomar de la bebida del vino de la ira de Dios, y va a ser atormentada con fuego y azufre, quemada con fuego, y Dios la va a juzgar. Babilonia es el nombre de una ciudad, pero también es el nombre de una mujer. Tanto la ciudad como la mujer representa un falso sistema religioso. ¿Ustedes saben lo que es Babilonia? ¿Saben de dónde viene ese término? Fue el primer intento del diablo por unificar a todos los seres humanos y establecer
un gobierno global con una religión global y poder controlar a los seres humanos en esta tierra. La historia no la vamos a leer en esta noche, está en el libro de Génesis, y es la historia de la Torre de Babel. De ahí viene Babilonia. Y cuando Dios vio que tenían este propósito en rebeldía contra Dios, contra su verdad, contra el Dios del cielo, y el hombre quería establecer su propia religión, Dios bajó y vio lo que estaban haciendo, y Dios dijo: nada les va a hacer desistir de esto. Confundamos allí su lengua. Y de la palabra Babel, que quiere decir confundir, viene Babilonia, que quiere decir confusión. Porque la gran confusión que vino de Babilonia ha emborrachado al mundo entero. Noten lo que dice el versículo 3 que acabamos de leer. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Esta mujer, que representa un falso sistema religioso, una iglesia. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, una mujer representa una iglesia, una mujer buena, una mujer pura, una mujer casta, una mujer fiel a su marido, representa la iglesia fiel a Cristo. Pero una mujer como esta, que se le llama Babilonia la Grande, representa a un sistema religioso falso, una iglesia falsa. Estamos leyendo en el capítulo 18, pero en el capítulo 17 se explica de esta mujer. Leamos por un momentito algunos versículos del capítulo 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Estas son las siete copas de las plagas postreras. Y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la condenación, la sentencia contra la gran ramera. La palabra ramera quiere decir prostituta, con la cual, dice, la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual, versículo 2, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias. La bestia tenía siete cabezas y diez cuernos, y la mujer, versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro, una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, versículo 5, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, repito, es un símbolo, un código que Dios nos da para que entendamos, porque fue el origen de la religión falsa en Babilonia, y fue el origen del intento del diablo para dominar al planeta Tierra a través de un gobierno global, un gobierno universal, un gobierno mundial. Eso fue el imperio babilónico. Pero aquí Dios está hablando para este tiempo del fin, justo antes de que caigan las plagas finales. Y está hablando de un sistema religioso falso. Recuerden que Babilonia
representa confusión religiosa. Y es el intento de unificar, de juntar a todos los seres humanos. Ecumenismo. Babilonia es el conglomerado de todas las religiones falsas que se van a unir bajo un gobierno global. El nuevo orden mundial. Para establecer esa religión que es una mezcla de todas, todas las religiones juntas, unidas en un propósito y bajo el control de un gobierno global. Dios amonesta contra esto. Y lo que yo me quiero detener por un momento es en el versículo 1 que dice: después de esto vi a otro ángel, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Pregunto, ¿por qué dice Apocalipsis 18:1, después de esto vi a otro ángel? ¿Por qué dice otro ángel? Ah, muy bien, la hermana Rosy. Porque antes de esto Juan había visto tres ángeles. Por eso dice otro ángel bajaba del cielo. Ustedes saben que nuestro ministerio tiene como símbolo a esos tres ángeles. ¿Okay? Los tres ángeles que traen el triple mensaje angélico. Y que anuncian el evangelio eterno a todas las naciones de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ahora el apóstol Juan vio a otro ángel. Si habían venido tres primero, están registrados en Apocalipsis 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 13. El primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El segundo ángel: ha caído Babilonia, igualito que este otro ángel que viene. Y luego el tercer ángel: cuidado, no vayan a adorar a la bestia, su imagen, ni recibir la marca en su frente ni en su mano, porque van a beber del vino de la ira de Dios y van a ser atormentados con fuego y azufre. Por eso ahora este otro ángel, que vendría a ser el número 4, porque ya hay tres antes, este cuarto ángel trae el mismo mensaje, pero con una urgencia y un énfasis que no se había visto antes. Porque ya Dios está a punto de castigar el falso sistema religioso unido con la política. Dice que la mujer está sentada sobre muchas aguas. Recuerden que es una iglesia. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 17: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es una iglesia universal, una iglesia mundial, una iglesia que está sentada sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Pero también dice que la mujer está sentada sobre una bestia. Una bestia. Y en profecía, una bestia representa un poder político, un poder civil. Miren qué clarito que Dios lo pinta para que lo entendamos. Una iglesia que está montada sobre un sistema político. Una iglesia envuelta en la política. Porque dice: con ella han fornicado todos los reyes de la tierra. O sea, es una iglesia que tiene relaciones ilícitas con las naciones y con los gobernantes.
con los jefes políticos del mundo. Interesante, porque la semana pasada el Papa Francisco dijo que la Iglesia tiene relaciones diplomáticas del gobierno del Vaticano, que es un estado, una nación, con los gobiernos de 180 naciones del mundo, de las 198 que reconoce las Naciones Unidas, 180 tienen relaciones diplomáticas, concordatos, tratados con el gobierno del Vaticano, una iglesia que está metida en la política con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Pero Dios dice, aquí en Apocalipsis 18, Juan dice, por inspiración de Dios, vi a otro ángel que descendía del cielo. ¿Qué es ese otro ángel? Escuchen cómo lo describe la mensajera del Señor, ese mensaje de Apocalipsis 18. En el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo titulado El mensaje final de Dios. Elena de White cita este pasaje que acabamos de leer, así que no lo voy a leer otra vez. Dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, etc. Y luego de citar Apocalipsis 18, dice así, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecha por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá. El segundo ángel dice ha caído Babilonia, pero ahora el cuarto ángel también dice ha caído Babilonia. Se vuelve a repetir el mismo mensaje. Pero dice aquí, con la mención adicional de las corrupciones que han estado entrando en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Varias organizaciones religiosas constituyen a Babilonia. La madre tiene hijas, Apocalipsis 17:5. Tenía en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es una iglesia madre que tiene hijas, pero las hijas son igualitas que la madre. De tal palo, tal astilla. La madre es prostituta, las hijas son prostitutas. Entonces hay un cuarto ángel que va a volver a anunciar al mundo entero. Y miren cómo lo describe la mensajera del Señor. Conflicto de los siglos, página 662. Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía, que sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene a un pueblo dentro de Babilonia, dentro de todas las organizaciones religiosas que componen Babilonia. Dios todavía tiene hijos suyos, pueblo suyo en esas iglesias. Y antes que los juicios de Dios la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de Babilonia, de la ciudad condenada, que no tengan parte en sus pecados, en sus doctrinas falsas, en sus plagas. De allí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando a la tierra
y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Muy interesante. Dice aquí que este ángel representa un movimiento. De allí que este movimiento esté simbolizado por ese ángel que baja del cielo, alumbrando a la tierra con su gloria y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Saben, hermanos, la mayoría de las iglesias están hablando hoy en día de unirse. El ecumenismo está diciendo, bueno, no son tantas las cosas que nos dividen. Podemos unirnos en puntos comunes de doctrina. Justamente este año, el año 2016, el obispo de Roma, el Papa Francisco, lo ha declarado el año de la misericordia. Y dice que la iglesia está abriendo las puertas para que nos unamos, para que trabajemos unidos. Por cierto, el año que viene, el 2017, se están cumpliendo 500 años de la ruptura entre la iglesia romana y el protestantismo. Repito, en el año 2017 se cumplen 500 años, porque en el año 1517 se partió el cristianismo en católicos y protestantes. Y desde aquel entonces ha habido esa brecha, los que son protestantes y los que son católicos. Pero ¿saben cuál es el plan del ecumenismo? Cerrar la brecha. Que todos se unan para volver a ser una sola religión. Una sola fe. Y el año de la misericordia dice que está abierta la puerta para que todos regresemos a ser uno. Ahora fíjense que en este contexto de lo que está pasando en el mundo, Dios manda un ángel del cielo a denunciar justamente esto. ¡Wow! ¡Qué problema! Porque está más fácil hablar de la unión, de las cosas que tenemos en común, de las cosas que los cristianos podemos compartir unos con otros. Y todo el mundo está hablando del amor y de la misericordia y de que debemos respetarnos unos a otros, que debemos trabajar unidos las iglesias. Hoy, viernes, el Papa Francisco se reunió con el líder máximo de la religión ortodoxa rusa. ¿Y saben dónde se reunió con él? En Cuba. El Papa venía en camino a México y tuvo una parada a su avión en La Habana. Y el patriarca de la iglesia que después de la católica es la más grande, la iglesia ortodoxa rusa, que han estado divididos estas dos iglesias por siglos, sin ningún acercamiento. Hoy se reunieron los dos líderes máximos del cristianismo, los ortodoxos con su patriarca y el Papa Francisco, cabeza del catolicismo romano. ¿Y de qué creen que hablaron? De unirse. De que ya es tiempo que se cierre la brecha. Y firmaron un documento. ¿Ustedes creen que es casualidad que se encontraron en el aeropuerto de La Habana y pasaron 2 horas juntos? Eso estaba planeado. Ya traían hasta el documento listo que iban a firmar.
Eso no fue casualidad, eso estaba todo planificado. Y no es casualidad que se reunieran en Cuba. Porque Cuba es un país prorrusia. Y el líder de los rusos, católicos rusos, pero que no están unidos con Roma, con el obispo de Roma, que es el Papa Francisco, sino que dependen de ese hombre que es como el Papa de los ortodoxos rusos, se reúnen en Cuba, una nación que por años ha estado bajo la tutela de Rusia. ¿Ustedes creen que para venir a México el Papa Francisco necesitaba que su avión parara en Cuba? No. Fue planeada la parada para encontrarse los dos. Y ya traían un documento elaborado que han estado trabajando por tiempo. Puntos comunes para unirnos. En esta noche no voy a leerles el documento, pero es impresionante todo lo que dice este documento. Llegó la hora de cerrar la brecha. Llegó la hora de unificarnos. Y en este momento, cuando todo el mundo está hablando de unirse, las religiones, no de separarse, sino de unirnos, de ecumenismo, Dios manda que se levante un movimiento representado por un cuarto ángel que dice aquí que tiene que denunciar con voz potente los pecados de Babilonia. Y al mismo tiempo que se esté dando este mensaje, denunciando la falsedad de este sistema político religioso que busca unirse ecuménicamente, al mismo tiempo que se esté denunciando con voz potente este sistema falso, se oye este llamado: salid de Babilonia, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje de los tres ángeles, constituyen la amonestación final que deberá ser dada a los habitantes de la tierra. Amigos que me escuchan, lo que estamos diciendo es profético y solemne. En este momento, con lo que está pasando en el mundo, Dios profetizó en Apocalipsis 18 que el mensaje que Dios le dio a la iglesia adventista de 1844 en adelante, ahora se tenía que repetir, pero con más poder, con más fuerza, y denunciando lo que está pasando ahora en el mundo religioso. Y aquí le llama un movimiento, simbolizado por el ángel que baja del cielo y alumbra toda la tierra con su gloria, pero denuncia los pecados de Babilonia. ¿No creen ustedes que es terrible lo que está pasando en el mundo? Que hasta el mismo Papa Francisco le ha abierto la puerta a los gays y a las lesbianas. Y no me malentiendan, Dios le abre la puerta a todos los que arrepentidos vengan a Él, pero no es para que sigan viviendo en pecado. Cristo le dijo a la mujer adúltera, a la pecadora, a la fornicaria: yo no te condeno, vete y ¿qué? Y no peques más. Y ese es el mensaje del Evangelio eterno, que debemos venir a Dios arrepentido y dejar de hacer lo malo, dejar de estar en rebeldía contra Dios, dejar el pecado y transformar nuestra vida, entregarnos a Él. Ese es el mensaje que Dios quiere que se dé, pero es un mensaje de denuncia. Hay que denunciar lo malo que hay en el mundo. ¿Cómo van a creer ustedes de que el líder religioso máximo del mundo entero, el Papa Francisco,
y aún el Papa anterior, el Papa Benedicto, y ya desde la época de Pablo, de Juan Pablo II, ¿saben lo que dijo el Papa Francisco hace unas semanas atrás? Que la historia de Adán y Eva es un mito, es una leyenda, pero que no es cierto, que es simplemente un cuento. ¿Creen ustedes que esto tiene que ser denunciado? Si nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la historia de Adán y Eva es un mito, entonces la creación, y también lo dijo el Papa Juan Pablo II, el mundo vino a través del proceso de la evolución. Si vino a través de la evolución, entonces esto de que Dios creó el mundo en 6 días es un mito. Pero el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. Oh, hay un mensaje que tiene que ser dado, y yo quiero que ustedes entiendan de que Dios nos ha llamado. Por eso el ministerio del Evangelio Eterno, por eso este mensaje de los tres ángeles y del cuarto ángel no es un ministerio más. Hoy en día parece que todo el mundo abre un ministerio y una iglesia, y se proliferan los ministerios y las iglesias, pero según la profecía se van a unificar. ¿Podemos nosotros unificarnos con aquellos que están enseñando el error y la mentira? Cuando Dios nos está llamando a denunciar a Babilonia y a decir: salgan, salgan de eso, salid de ella, pueblo mío. ¿Ustedes entienden por qué? Este es un movimiento a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Dios te ha llamado a apoyar esta proclamación del mensaje de los tres ángeles y del cuarto ángel, que se une al tercero con poder y fuerza para repetir con más fuerza el mensaje, denunciando todas estas cosas que la Biblia le llama abominación. ¿Entiendes por qué Dios te está diciendo? Tú tienes que apoyar la proclamación de este mensaje. No podemos estar envueltos en el ecumenismo cuando la Biblia declara que esto es abominación para con Jehová. Babilonia se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cómo puede ser que el líder cristiano del mundo se esté dando besitos y abrazos con los paganos que adoran a Buda, con los paganos confucionistas, taoístas, shintoístas, para que todos seamos uno? ¿Cómo puede ser que esta semana el obispo de Roma visitó una mezquita en Roma? ¿Cómo puede ser que se han entablado relaciones con judíos y cristianos, y que el Papa Francisco fue a una sinagoga judía en Roma? Y usted dice: ay, pero qué bueno, ¿verdad? ¿A poco nosotros podemos darnos la mano con aquellos que niegan que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios, y que todavía están esperando la venida del Mesías, y rechazan a Cristo como el verdadero Mesías? ¿A poco podemos unirnos
con los budistas, que creen que ese dios Buda, el dios gordo, es el dios que ellos adoran. ¿Qué dice la escritura? Y con esto tengo que terminar porque el tiempo ha transcurrido, pero es para que entendamos la importancia de este mensaje en esta hora final. No somos una iglesia más, no somos un ministerio más. Proféticamente Dios nos ha señalado para denunciar los pecados de Babilonia, para denunciar todo este engaño, todo este error. Dios nos ha llamado para este momento final. Y miren lo que Dios dice. Segunda de Corintios, capítulo 6, y con este versículo vamos a concluir en esta noche. Dice el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Wow. No podemos estar unidos con los que no creen en la verdad. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay, versículo 16, entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿Qué dice el cuarto ángel? Salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Qué dice aquí? Salid de en medio de ellos, apartaos. Pero el ecumenismo dice juntaos. ¿Y Dios dice qué? Apartaos. Hay algunos que dicen, pero ¿por qué el mensaje este trae división? Porque así lo mandó Dios. Tiene que traer división. No podemos estar unidos con toda ave inmunda y aborrecible. Dios quiere que seamos un pueblo aparte, un pueblo separado. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios todo poderoso. Para esta hora Dios nos ha llamado. Y aunque es un mensaje muy duro que proclamar, no es un mensaje popular de denunciar el error, la mentira, el engaño. Pero ustedes lo escucharon en el testimonio de los que hablaron en esta noche, cómo Dios los sacó de ese error. Y no es fácil. Si no, traten ustedes con sus seres queridos. Usted les habla y los que están metidos en ese error no pueden ver la luz y dicen no, y se cierran y no quieren escuchar y no quieren saber nada. Y luego los que ya hemos escuchado un poco, así como Antonio decía, ahí estuve entre el tira y afloje, ¿qué hacer? Porque tenía que tomar una decisión, pero pues amaba a los hermanos de la iglesia donde yo vine, donde me enseñaron a amar al Señor Jesús, pero ¿qué hacer? ¿Puedo estar en el error? ¿O tengo que seguir la palabra de Dios? ¿Tengo que seguir la verdad? No es fácil este mensaje. Es un mensaje que divide. El Señor Jesús dijo: no penséis que he venido a traer la unión, la paz. He venido a traer disensión. He venido a poner en diferencias al padre contra su hijo, a la hija contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa.
Pero él agregó, si alguno ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama a hijos o a hija más que a mí, no es digno de mí. Para poder ser dignos de ser hijos e hijas del Dios Todopoderoso, hay que salir, hay que apartarse, dice el Señor. No hay que contaminarse, no hay que tocar lo inmundo. Esto trae división, claro que sí que trae división. Pero a eso nos ha llamado Dios. Por eso, hermano, hermana, tú que nos estás escuchando a través de este canal y has venido escuchando las grandes verdades de la palabra de Dios, algunos tienen meses, otros tienen años de estar estudiando y escuchando estas verdades a través del canal. Llegó el momento que te identifiques con Dios, con su mensaje y con su palabra. Que no sigas claudicando entre dos pensamientos. Si esta es la verdad y Jehová es el Dios verdadero, pues servidle a Él. Pero si vas a seguir en el error, entonces pues sigue en el error. Pero no podemos estar en los dos lugares. O apoyamos la verdad de Dios, o estamos apoyando al diablo y la mentira. Por eso yo agradezco a tantas personas que durante las poquitas horas que hemos iniciado este teletón han dicho: aquí estoy, cuenten conmigo. Señor, cuenta conmigo. Yo estoy comprometido con esta verdad, con este mensaje. Voy a apoyar esta predicación. No es popular, no es fácil predicarlo, pero Dios va a tener un pueblo en esta tierra que predique esa verdad. Y yo quiero ser parte de ese remanente fiel. Yo quiero ser parte de aquellos contra los cuales el dragón, dice la Biblia, que va a desatar su ira y se va a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia del verdadero pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por haberles abierto los ojos y haberles dado esta luz para estos días finales? ¿Puedo ver las manos? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso estamos comprometidos con este mensaje. Y tú que nos estás viendo a través del canal de televisión, que nos estás escuchando a través del internet, a través de la radio, donde quiera que este mensaje está llegando, Dios te está llamando a contarte con su pueblo, a poner tu grano de arena para terminar la proclamación de este mensaje. Por eso este teletón, por eso esta semana en que estamos ahora apelando a todos los que nos escuchan para que apoyen la proclamación de este mensaje, porque no es un ministerio más. Hay muchos ministerios que la gente apoya, pero esto es diferente, porque es el que está cumpliendo las especificaciones que da la profecía del Señor. El que está señalando el error, la mentira, el pecado, y llamando al verdadero pueblo de Dios a salir de esa confusión religiosa, de esa mezcla de tanto error y mentira, para seguir solamente la verdad. Y yo te llamo en el nombre del Señor a que tomes la decisión.